básicamente coincido con lo que dijo Guillermo Bierba. Yo creo que lo más grave que está acá en juego es el tema de que la política, lo que no tolera la derecha, es que la política ha volvado el centro de las decisiones, que las decisiones se toman en la Casa Rosada, en la oficina de Mañeto. Es más, en una de las propagandas de Macri dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero es algo parecido a esto, dice, por ejemplo, vamos a hacer que la política vuelva a servirle a la gente y no a la política. Dice esa frase. Critica la política, es la antipolítica. Yo estoy muy preocupada porque yo veo los alumnos que yo tengo chicos de secundario, todos miran el programa de La Mata. Hay un lavado de cabezas muy intenso y además hay un... Hoy salió un chiste en Página 12 que yo lo iba a traer, pero bueno, lo dejé ahí, pero no lo bajé por razones de tiempo, que dice una cosa que yo pienso siempre. Acá hay un problema muy serio. Estos tipos, yo creo que nos han ganado la batalla ideológica, la batalla cultural. Hay gente, yo estoy convencida de esto desde hace mucho tiempo, que prefiere ganar menos él, porque acá se han beneficiado todas las clases sociales. Acá se está produciendo un fenómeno, bueno, que todos no sabemos por qué se produce, pero se produce. O sea, votan a su propio verdugo. Hay gente que preferiría, gente de la clase media, me refiero, y de la clase baja también, que preferiría ganar un poco menos ella, pero que haya uno que gane menos que él. Lo que no toleran es la igualdad. Eso es lo que no toleran. Es la típica frase de cuando fue el primer peronismo. Perdón que no puedo hablar, tengo a Fonía, tengo turno el jueves con la doctora, con la, que por esta Fonía que no se me va, no sé qué corno me pasa. Bueno, y yo me acuerdo, la época del primer peronismo, Mar del Plata, ¿cuál era la famosa frase del peronismo? Que ahora no se puede ir a Mar del Plata porque va cualquiera, porque van todos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ese persona, yo viajo en medio de locomoción masiva, la gente popular, yo tomo tren todos los días, 32 colectivos para ir a trabajar, porque vivo acá, pero trabajo en la provincia. La gente popular vota a Macri. Los más beneficiados con la política de Macri lo votan a Macri. Los más perjudicados, quiero decir. Sí, bueno, pero yo digo, Macri, lo que quise decir fue, los más beneficiados con la política de Cristina lo votan a Macri. Y bueno, yo no sé cómo se va a resolver eso, pero realmente lo que no toleran es la igualdad. Bueno, nada más. Yo estoy muy preocupada por si gana Macri, porque realmente es tristísimo. Y lo más triste es que en el mejor de los escenarios, disculpen que hoy no estoy optimista, pero lo que más me preocupa además es que en el mejor de los escenarios, supongamos que ganara Scioli, que yo espero que gane, voy a hacer todo lo posible para que gane, el tipo va a estar sitiado. Porque la provincia de Buenos Aires, haber perdido la provincia de Buenos Aires, tiene una dimensión, una gravedad inusitada tan grande, que Macri ha ganado la provincia de Buenos Aires. Y además, todo esto, yo creo, siempre lo creí, que tiene un huevo de la serpiente, ¿saben lo que es el huevo de la serpiente? Todo el mundo lo sabe, lo voy a explicar acá, que es el famoso episodio de Cro-Magnon. Cuando fue el episodio de Cro-Magnon, que en realidad yo creo que eso no fue una tragedia como hicieron creer los que estaban ahí. Yo tenía alumnos que habían muerto ahí y que subieron ahí. Ahí aprovecharon Tellerman y Macri para hacerle un golpe de Estado a Ibarra.
Y entonces, cuando lo sacaron a Ibarra, que yo fui a muchas marchas para defenderlo a Ibarra, porque yo me daba cuenta que eso era un golpe de Estado, yo dije, si Macri pone un pie en la ciudad, que no lo hubiera puesto, si no le hubieran hecho el golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado a Macri, golpe de Estado a Ibarra, hecho por Macri y por Telemann, que yo una vez se lo dije a Telemann, que me lo encontré en una reunión de docentes, estaba el tipo ahí, yo le dije, usted es un desgraciado porque usted hizo un golpe de Estado y lo favoreció a Macri. Una vez el tipo hace pie en la ciudad, tres mandatos lo tenemos, ¿cuántos años? Y ahora la provincia gobierna medio país. Entonces, es gravísimo lo que ha pasado. Es terrible. Bueno, nada más. Pero yo pienso que el juego de la serpiente está ahí. Cuando Macri Dios ganó, y ahí yo creo, y esto lo digo, yo sé que no tenía espacio político, disculpame, ya me voy, ya termino. Néstor, eso fue en el año 2004, lo de Cromaña, no sé si se acuerdan. Alfonsín lo apoyó a Ibarra, yo lo voté a Alfonsín, claro. Yo lo voté, hice la campaña y lo reivindicó a Alfonsín. Que era peronista, pero como él dijo que iba a hacer juicio, yo lo voté a él, no lo voté a él, que dijo que iba a acabarse la autoamnistía. Bueno, hay nueve. ¿Qué? Jorge. ¿Qué pasa? Alfonsín lo defendió a Ibarra. Hay algo así como nueve heridos. Y Néstor, yo no le he hecho la culpa a Néstor porque él no tenía espacio político. Pero ahí Néstor cometió un error muy grave en no defenderlo a Ibarra, porque al no defenderlo a Ibarra, que a lo mejor si Néstor se hubiera jugado por Ibarra, y alguno hubiera dicho, a mí me dijo un chico, además yo me di cuenta enseguida, pero a mí me dijo un chico que era alumno mío, porque yo tuve varios alumnos, uno que se murió porque lo redactó, que me entiendo y todo. Un pibe me dijo, mire profesora, yo no voy más. Me dijo a las marchas, ya terminó, no voy más a las marchas de Cromañón. Un chico que estuvo y que sobrevivió. Me dijo, porque el señor Iglesias, que es el que dirige todo eso, era un socio de Macera, abogado de Iglesias, que dirigía la marcha de Cromañón, eso no fue ninguna tragedia, es un pelotudo que prendió una bengala adentro de un lugar cerrado. Eso es culpa de un pelotudo que es un hijo de puta que se manda las cosas, que es una locura. Me dijo, ya va, un momentito, ya termino, después no hablo más. El chico me dijo, profesora, yo no voy más a las marchas. El chico había sido sobreviviente. Me dijo, porque a mí me dicen que tengo que llorar y llevar las zapatillas. Pues las cosas es que llamarlas por su nombre, eso no fue ninguna tragedia. Eso fue, me sacudí de un tipo que prendió una bengala, pero mirá lo que nos costó. Gracias, Diana.